yourself something funky. Maidana, Encina, a ver cómo resuelve el Zapito, corre Curuchet, lo vio proyectarse a Navas y acelera Navas y se le va Rojas y va Navas y corre Curuchet y por el medio Sosa libre, ahí está Navas y por el medio Sosa, va para Sosa, gol. ¡Gol! Por la secuencia de pases, por la velocidad, por la verticalidad y por la participación de más de 5 futbolistas diferentes en la jugada, hermano. Tocando. Llega aquí Vizcarra. Ese mega pompa. La pierde el mágico Grassini con Navas. Por eso la importancia de jugarlo. Acá se viene Núñez, atención, se viene buscando el primero. Boca Unidos, la posibilidad para el equipo de Corrientes. Terminó cerrando justito Bustamante. Buen quite, buen cierre de Navas en el fondo. Terminó sacando la pelota para... Mete Vergara, saliendo otra vez para aquí Baroni. Este Baroni, insiste otra vez. Tanto sin éxito Herrera. Viene marcando una base. 18, Emanuel Reynoso. Me quedé con el amigo de Steve Nash, ¿no? Ahí está atacando River. Quería Driussi con todo. Salía Navas. No pasó nada. Le da otra vez a Mora. Intenta el Piti. Intenta River. Bien. En la defensa estaba Montero. Si la tiene Núñez. La viene metiendo larga para Herrera. Corriendo Herrera. Cambio y sacando en el fondo. Esa pelota Bustamante. Jugando las Rojas. Le queda Driussi. Piti Martínez. Barrió todo, ¿no? Alumbrado, barrido y limpieza le hizo Navas al Piti. Contestar. No, por el patadón, fue todo, ¿no? Fue y uno, en 7 partidos con 5 victorias y 2 empates desde que llegó mejorando la campaña de 7. Otra vez Baroni. Ante la primera aproximación con Vergara. Metió largo otra vez para Baroni. Va corriendo Baroni, va contra el fondo. Insiste Baroni, mete Baroni. Pero llegaba otra vez, así para el número 3. Aquí se viene buscando Boca Unidos, el centro contra la rebota sobre el córner. Montero, Mora, el centro al piso, barrió y sacó el defensor Julián Navas, tiro de esquina. Ya le hizo como Ponce, ¿no? Pilato. Se viene buscando Vergara. Por las dudas. Muy creativo el gancho, ¿eh? ¿Quién lo tiene Vergara? Buscando Vergara, buscaba Núñez. Bustamante, la quería Pereira. Es un día de reflexión. Muy reflexivo, sí. Estoy saliendo otra vez Navas. Bustamante. El centro de Nacho Gómez Andrade que se hace frontera otra vez. Le queda a Driussi el toque. Mora Driussi. Va cruzando Arcilla. Para este partido que cuenta con Rojas y también con el Piti, por supuesto con Navas que se impone. A ver, volvieron, queda
se acaba y devolvía el balón Navas. Equipo para Baroni. Llega Vicar, antes Navas. Esa pelota termina en poder. Hacia largo, buscando a quién, a nadie, se presta la pelota, la tiene Navas, sigue Navas, la juega para Montero, encara Montero, solo contra el mundo, al piso va, Lesner gana, lo recupera Navas, se viene Navas, la tiene Montero otra vez, encara Montero, la toca para Navas, va Navas, tocándola para Tarragona, de primera soltó para Montero, salió atento. Pasó González, de cachetada abre la cancha para Navas ahora. Aparece habilitado Navas, centro al área, golpe de cabeza. Tiene que jugar una pieza Pereira. ¿Qué quiere que tenga? Muy importante, claro. Pero claro. Así subiendo Navas, González. Martín González va picando otra vez a buscar esa pelota Navas. Va corriendo Navas, se viene Navas, le hizo bien entre las piernas. El cobarde después terminó marcando. Cerrando por detrás Olivera. Dejando por allí otra vez para él. Riboira en su primer partido como director técnico de la viene tomando Gómez Andrade, va Andrade, pelotazo largo, buscando la subida justamente de Navas, va Navas, mete el centro Navas, no había nadie, pasó de largo la pelota, el que llega por allí es Montero, gana. Tarragona, va Cardoso, Cardoso levanta la cabeza, la pone el punto penal, llega, ¡apa! Esa pelota no para operada. Gira Dolci, pelotazo largo a nadie, a las espaldas de Sotelo, le salió un lindo pase. A ver si llega Navas, va a llegar Navas, llegó, rebotó la pelota en Sotelo, señores, y ganó un tiro de esquina que favorece a la lepra mendocina. Levanta la cabeza Vicar, ahí está el capitán, lanzó mal ese balón, o bien, quedó Navas, la va a puntear para su compañero, va hacia arriba. Es un tanque Sherman González, esa poncina, no viene el sapo, va por la derecha con Navas, centro atrás, y la jugada. Rojo y Julián Navas, el segundo. San Martín de... El 1 a 0 la ventaja mínima, pero a los 17 minutos del segundo tiempo, Julián Navas para Jorge Newbery, el elenco local, ponía el resultado final de 1 a 1, empate en Villa Mercedes entre Jorge Newbery y Rivadavia. Ganó Newbery de Mercedes y clasificó con tanto de Julián Navas a Pacífico de Mendoza. Cura, lo marcaba bien Sandoval de cabeza, tira hacia adelante, ya recupera Navas, ahí es cuando me gusta Newbery, y la Navas para Suárez, y Suárez para Martín, y Martín para Suárez, juegue Newbery, juegue, ahí va, la hizo muy bien Suárez para Cura, la va a meter dentro del área, va por abajo, está el primero, Navas, gol, gol, centro
centro de Fernando, que ahí lo vemos. Apareció en el primer palo. Julián Navas para marcar el primero. El gol que me imaginé. El gol que le canté al cámara, pero en el otro arco. El segundo. Viene el centro, pelota arriba. La venía sacando Morales. Le quedó de vuelta para Navas. Viene para Julián, viene para Julián. ¡Gol! ¡Navas! ¡Gol! ¡Qué tipo gol! ¡Golazo! ¡Gol de Navas! ¡Gol de Laurinegro! ¡Gol de Newbery! ¡Golazo!